Y hoy día nos estamos juntando para la segunda parte del título que hemos denominado Conversando de la colonización suiza en la Araucanía. La primera parte fue desarrollada en diciembre del año pasado y también tuvimos un encuentro súper interesante con George Hammersley, quien nos dio una interesante charla también con respecto a la situación de nuestros antepasados en el sur. Siguiendo esa línea, hoy día nos corresponde nuestra segunda parte. Ya tuvimos el privilegio de escuchar en la primera parte una interesante muestra y entrega de información que todos valoramos, ¿no es cierto? Hoy día nos van a acompañar Carlos y Andrés Renner y Carlos Stapung, quienes le doy la cordial bienvenida. No antes de eso, quiero dejar a todos ustedes con nuestra presidenta, Lucy Kuhn, quien tiene un saludo que entregarle a todos ustedes. Lucy. Muchas gracias, Mario. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a nuestros socios de la colectividad suiza de Concepción, a los ciudadanos suizos, descendientes de suizos y amigos de la colectividad. Bienvenidos. En primer lugar, quiero saludar a algunos invitados especiales de hoy. En primer lugar, a don Gabriel Torrent, secretario y cónsul de Suiza en Chile. Al señor Alex Ruff, cónsul honorario de la región del Biobío y Ñuble. Alberto Pité Reyes, cónsul honorario de Punta Arenas. A la señora Lisa Hodel Flückiger, agregada cultural de la Embajada de Suiza en Chile. A los amigos de las ICHAS. A los presidentes de las colectividades suizas en Chile. Y aprovecho también este instante de saludar y agradecer a María Cristina Tyler, redactora de noticias regionales de Panorama Suizo para América Latina, por su gran interés en publicar una nota sobre la emigración suiza a la Araucanía, con entrevistas a nuestros panelistas. También vamos a saludar a Patricio Coloma de La Hora Alemana por la cobertura y la publicidad que le dio a nuestra invitación a presenciar la charla de hoy. A todos ustedes, entonces, bienvenidos. Quiero sí hacer un pequeño alcance sobre este tema tan apasionante sobre la colonización suiza en la Araucanía. El año pasado recibimos una carta del socio George Hammersley, quien nos motivó a contar la historia de nuestros antepasados, sus penas y sus glorias. Invitamos a George y nos relató la historia de su familia. Desde ese momento nos dimos cuenta que debíamos profundizar en este tema. Y para ello buscamos a los mejores historiadores, nuestros panelistas Carlos Stapum y Andrés Renner. Ambos descendientes de suizos, que han hecho un trabajo por décadas investigando tanto en nuestro país como en Suiza sobre la inmigración de suizos a Chile. Gracias, Andrés. Gracias, Carlos, por estar esta noche con nosotros. Comencemos entonces este gran homenaje a nuestros antepasados. Dejo con ustedes a nuestro conductor, Mario Buchmann. Adelante. Gracias, Lucy. Gracias por tus palabras. ¿Cómo se va a administrar este tiempo que estamos ya empezando a utilizar? Vamos a dejar primeramente a Carlos. Una vez terminado Carlos, ¿no es cierto?, va a participar Andrés, por lo cual lo vamos a hacer co-hospedadores de esta, perdón, de esta aplicación Zoom. ¿Okay? Bien, en esta segunda parte vamos a ver, poco se ha hablado y se ha exagerado quizás la palabra, pero para darle un contexto, el concepto del Far West, cómo vivían, ¿no es cierto?, entonces nuestros antepasados y cómo vivieron esa realidad tan complicada, cómo fue la educación de sus hijos, cuál fue el aporte del Estado, cuál fue el convenio, cuáles fueron los compromisos de las partes y cuánto de eso se cumplió.
no me queda más que dejar al micrófono y al video a Carlos con la finalidad que él exponga lo que nos tiene que decir hoy día. Carlos, adelante. Ya. Bueno, buenas tardes todavía, parece que todavía no es noche, por lo menos en la latitud de Santiago donde estoy yo transmitiendo. Así que un agrado compartir con ustedes nuevamente y por supuesto las gracias a la colectividad suiza de Concepción por permitirnos compartir esto que tanto nos gusta y tantas satisfacciones nos da, ¿ya? Así que, bueno, es la continuación de la exposición de diciembre, que no sé si la gran mayoría de los presentes estuvo o no, pero no la vamos a repetir porque en el honor al tiempo queremos avanzar en otros tópicos. En todo caso, la exposición está disponible en YouTube, que está separada en tres capítulo, así que ahí lo pueden complementar, digamos, los que les interesa el primer proceso, pero ahora nos vamos a concentrar en el segundo proceso, porque la primera parte fue la captación y, bueno, después vamos a explicar un pequeño resumen de lo anterior. Entonces, ahora nos vamos a concentrar una pequeña introducción, la instalación, el aislamiento, la salud, qué pasó con enfermedades, la educación, algunos casos les vamos a contar de acciones, digamos, criminales, cosas bien, bien impactantes, las relaciones con los vecinos, mapuches, chilenos, autoridades, y finalmente voy a volver yo con algunos temas de las estadísticas y tengo algunos cálculos ahí curiosos de cuántos descendientes habrían hoy día de estos colonos viviendo supuestamente en Chile. Ya, la siguiente. Bueno, nosotros somos principalmente que trabajamos en un grupo de Facebook entre Andrés Renner y yo, y ya ambos somos descendientes de colonos. Ahí están los apellidos de los cuales provenimos. Andrés tiene una componente de descendiente de alemanes y otros de suizos. Yo también tengo descendiente de seis apellidos, digamos, suizos y dos apellidos que son prusianos. Pero toda mi ascendencia, mis ocho bisabuelos provienen de este proceso de colonización de la frontera. Yo soy originario de Chaillén, nací ahí en Chaillén. Y Andrés, no sé si Temuco naciste, Andrés, o no. No, sí, también. Así que somos totalmente araucanos, digamos. Ya, la siguiente. Bueno, desde el año 2014 que estamos trabajando en conjunto con Andrés y llevamos una historia larga en esto de tratar de conocer este proceso. Ya, la siguiente. Sobre los puntos cubiertos en la presentación anterior fue la motivación y el marco legal e institucional del proceso. Después cubrimos la propaganda, todo lo que eran los anuncios, los diarios, donde teníamos información bien interesante. Después, cómo era el proceso, digamos, en Suiza y en Europa en general, cómo se llegaba al barco. Después mostramos muchos antecedentes sobre cómo fue el barco, o sea, Andrés logró tener fotografías y relatos de cómo era la vida en el barco, cómo eran las comidas, cosas muy, muy novedosas que la mayoría de nosotros no conocíamos tanto. Él las consiguió en acceso a diarios de la época de Inglaterra, de Suiza. Así que, bueno, todo eso está disponible en nuestro video, si es que alguien lo quiere ver. La siguiente. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. ¿Cómo supuestamente
era la Araucanía cuando ellos llegaron y algunos mitos que hay, digamos, ¿eh? O sea, la Araucanía no, o región de la frontera no era homogénea y la vegetación también era distinta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la zona mía, que es de Traillén, no era una selva como se dice, no, para nada. Ahora, no nos consta a nosotros si antes que llegaran los colonos había, ¿cómo se llama?, una intervención anterior, ¿ya? En algunos relatos dice, no se sabe si fue por intervención o esto siempre ha sido así. Pero desde Angol a Traillén era un verdadero desierto. Y lo otro que muchos relatos dicen, en el verano los ríos no llevan agua. Hay una escasez de agua enorme. En 1887, en 1883. ¿Ya? Lo dice primero el año 83, que se supone que era un territorio virgen. O sea, el 83, lo único que habían llegado eran recién los remates, digamos, que habían habido en esa zona del Humaco y todo. Estaba recién iniciándose la agricultura. Ahí relata vastas llanuras cultivadas y terrenos más feroces. Hay también unas verduras, ya se encuentran algunos árboles en el camino. No a sus dimensiones colosales que traen a la memoria voy a sacar una cosita aquí, ahí sí, ya. Los tan conocidos versos, árboles plantados son por la mano de Dios. O sea, en 1883 ya no daban esa impresión de que fuera una selva. En 1887, bueno, además un comentario aquí, el tren de Angola a Los Sauces, que son 30 kilómetros, se demoraba 3 horas, porque las líneas parece que no eran de las mejores y era muy curvilíneo. Llega por la orilla del estero, entonces habla de colinas áridas y rocosas. Y después dice, tirados por 4 caballos, vemos numerosos ríos todos secos, ¿ya? Después Isidoro Rasuris, que viene al mes siguiente, digamos, que no es casualidad, porque Isidoro Rasuris fue una contrapropaganda, digamos, de que vino el pastor Green desde Suiza, y el gobierno también se preocupó y mandó un emisario. Bueno, en esa oportunidad dice que son 2 horas de Los Sauces el tren. Ya, no eran tres, no sé por qué. Pero el bosque, dice, ha sido totalmente destruido. Él supone que está destruido. O lo que es más probable, no existió jamás, dice. Tiene dudas si se destruyó o nunca existió. En esta zona debe ser considerada como la continuación del Valle de la Costa, sino en grupos modestos a orilla de los ríos y arroyos. O sea, ciertos lugares había vegetación, pero en general en la llanura. Falta el bosque, y lo que es más serio, falta también el agua. Lo más es desnudo, en toda su extensión, con escasísima existencia de agua para la bebida y sin otra provisión de combustible que las apartadas montañas. ¿Ya? Entonces, eso para contextualizar, o sea, por ejemplo, hoy día se habla mucho de que las forestales han destruido esto, han destruido esto otro. Hay lugares que no, o sea, sobre todo lo que le llamamos el efecto sombra de la cordillera de Nahuel Huta, que es la zona de Los Sauces, Angol y Traillén, nunca ha sido una zona tan lluviosa y es una zona seca. Entonces, la siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, lo que era Los Sauces en esa época. Y aquí vemos Los Sauces hoy día, o sea, yo hoy día veo con más vegetación Los Sauces que esa época. ¿Para qué hablar? Aquí hay una foto de Chicauco, miren el peladero en 1900. Aquí tenemos la construcción del puente Malleco, miren los peladeros del puente Malleco. ¿Ya? Ahora, no sé, a lo mejor en esos 5 años ya habían destruido y quemado todo, pero no sé. Distinto el asunto más cuando llegamos a la precordillera, a Victoria, la siguiente. Bueno, aquí un homenaje a mi pueblo, a Traillén. También en Traillén se ve bastante desértico los cerros, y aquí le puse unas fotos de comparación con lo que es Traillén hoy día, y se ve más bonito hoy día que en 1883. Y aquí tenemos Traillén hoy día, más o menos del mismo lugar. Traillén
Y me llama la atención, en 1905 Chaillén tenía 10.000 habitantes y hoy día tiene 15.000. O sea, Chaillén en 1900 iba a ser la capital de la Araucanía, pero bueno, no, nos quedamos en el camino. Pero eso, o sea, no era las cosas tanto como las cuentan de que la naturaleza era tan exuberante, no en todas partes. La siguiente. Aquí pasamos, digamos, a lo que es Victoria, que ya se ven bastante más arbolidos. La siguiente, André. Un segundo, Carlos. Aquí yo, estas fotos también las escogí particularmente por lo que vamos a hablar después, que vamos a hablar, por ejemplo, las viviendas de los colonos, las primeras viviendas. Y aquí uno puede apreciar, esto te da una buena idea, o sea, así se veían las casas, ¿cierto? Son casas de madera, sin mayores lujos, bien rústicas, ¿sí? Ahí hay otro del río Chaillén en su paso por Victoria, esa era más o menos, pero aquí ya se ve bastante más vegetación. La siguiente. Y esto es la selva, po. Esto ya es la precordillera entre Victoria y Curacautín. Incluso hay un lugar que existe hoy día que se llama Selva Oscura, que yo creo que estuvo muy bien puesto el nombre, y hoy día todavía lo encontramos, pero es un clima más favorable a la vegetación. En toda esa parte el nativo crece muy bien. Y en las zonas altas de Traillén, en las zonas de cerros altos, algunos, también se mantuvo bien la... De hecho, tenemos un cerro que se llama Dencul, entre Victoria y Traillén, que se mantiene, digamos, muy bien los árboles todavía de esa época. Pero la precordillera era mucho más proclive, digamos, a tener esto que llamamos selva. La siguiente. Ya, aquí dejamos a Andrés, esos son sus parientes. Sí, bueno, esto yo los puse esta foto por una razón especial y que Pato la conoce. Ella, la señora, es mi bisabuela, Emma Preuss, él es mi bisabuelo don Oscar Appelt. Emma Preuss vivió hasta los 103 años, ella falleció en 1984, yo tenía 15 años, fui a su funeral, y fue una de las últimas colonas en fallecer, digamos. Ella llegó en el barco con sus papás. Ella nació en el 81, 1881, se vino en 1885, tenía casi 4 años. Entonces mi oma Emma, que se ve aquí en un reportaje que le hicieron. Ya, vamos. Entonces, vamos. Bueno, la razón por la que está ahí mi oma Emma es porque ella vivió en carne propia todo lo que vamos a hablar a continuación. Ella llegó a los 4 años a la zona, vivió el bandidaje, vivió los primeros días viviendo en una casa de tabla, anduvo en la carreta, se bajó del barco, anduvo en el barco, etcétera, etcétera. Entonces ella es un testigo, fue un testigo vivo con el cual yo compartí de todo lo que vamos a hablar ahora. Y ahí estamos. A esto lo voy a pasar muy rápido. Les voy a decir que esta presentación no es tan sexy como la anterior, no tenemos tantas imágenes, tantas fotos, es más texto. Así que aproveché de poner fotitos aquí para que uno se vaya relajando un poco, pero estos son los textos en los que nos basamos. Digamos, el principal es el libro del Pastor Green, que es el segundo que aparece acá, que hizo en la visita a las colonias, que él realizó entre enero y marzo de 1887. La razón por la que él vino fue porque habían muchos artículos en los diarios suizos contradictorios. Ahí los colonos escribían cartas y unos decían que el gobierno no les había cumplido con nada, que los estaban obligando a enrolarse en el ejército, o sea, puras calamidades. Y después otros colonos escribían y decían, oye, no le hagan caso a todo lo que están escribiendo porque hay colonos buenos y hay colonos malos, y generalmente los que más alegan son los malos, que se dedican a puro tomar y qué sé yo. Entonces había mucha contradicción, muchas historias de colonos asesinados, etcétera, y el gobierno suizo se estaba preocupando, y el pastor Green se ofreció como voluntario para visitar las colonias de Chile. Y finalmente volvió a Suiza, hizo muchas presentaciones y publicó este libro como un reporte, en realidad, de su visita.
es una primera fuente invaluable. El segundo texto en que nos basamos mucho es un reporte del vicecónsul suizo en Valparaíso, el señor Zürcher, que realizó dos visitas de inspección a las colonias. La primera fue en 1885 y esta que no la tenemos, pero esta de la segunda es del año 1886. Él estuvo 8 días más o menos dando vuelta por las colonias. No fue tan digamos, claro, no fue tan larga como la del Pastor Green. Después está aquí el libro Tres Razas de Isidoro Razzuriz, que comentó Carlos. Isidoro Razzuriz fue designado por el gobierno como agente general de colonización en Europa. Y entonces, antes de viajar a Europa, hizo este recorrido por las colonias justo después de Green, y también publicó este relato. Todas lecturas súper recomendadas para gente que está interesada en el tema. Tenemos, por supuesto, como fuente las memorias del Ministerio de Relaciones Exterior, que incluyen la memoria del Inspector General de Colonización, el que estaba a cargo de recibir y de instalar a los colonos y de administrar las colonias. Contiene también muchas de las memorias del agente general de colonización en Europa, que era el encargado de reclutar a los colonos, hacer propaganda y embarcarlo. Tenemos este libro, que se llama Cartas de Colonos desde Chile, que fue publicado por la Agencia General de Colonización en Europa como propaganda. Son cartas de colonos reales que le escribían a sus familiares en Europa, relatando su experiencia. Obviamente, este libro solamente tiene cartas con experiencias positivas. Tenemos el Diario Oficial de Chile, donde se publican muchos decretos, sobre todo los títulos definitivos de propiedad de los colonos, algunos artículos sobre asaltos también, sobre la creación de los gendarmes de las colonias, con Hernán Trizano, etcétera. Una fuente también riquísima de información, el Diario Oficial. Estos son libros actuales. El libro de Patricia Schifferle, que contiene la lista de los colonos suizos que llegaron, en qué barcos llegaron, a qué colonias se les asignó, además de extractos del reporte del cónsul y del libro de Green y del libro de Razzuriz, es muy bueno. El libro del señor Dufay, que es una especie de, a mí me gustó, yo lo encontré muy entretenido, es una especie de SQP, sálvese quien pueda, de los colonos, tiene mucha copucha, mucha cosa muy interesante que a uno lo acerca a esta gente como persona. No la pinta toda bonita, o sea, cuenta las cosas buenas y las malas. También muy entretenido el libro. Estos libros son más que fuentes, es lectura recomendada, como para tener una idea de la región, de cómo era el libro de Bernioris, que estuvo 10 años en la frontera como ingeniero ayudando en la construcción de las vías férreas. Y este libro que son los recuerdos de don José Miguel Varela, que estuvo en alguna parte de su vida, no me acuerdo si fueron como 5 años, que estuvo viviendo en la Araucanía. Y también relata sobre esta vida de Far West, de frontera, todos los problemas que habían. Bueno, los primeros, en todos estos libros lo que dicen siempre que los primeros 3 años eran los años claves para un colono. El colono, por contrato, el primer año recibía una mensualidad. Y eso era, se entiende perfectamente, porque llegó, lo ponían en su tierra y no tenía de qué vivir. O sea, llegó y no tenía hortaliza, no tenía legumbre, no tenía trigo, no tenía nada. Tenía 300 tablas y 40, 43 kilos de clavos para armar una choza. Entonces, entendible que se le diera una asignación mensual ese primer año. ¿Qué pasó? Que muchos colonos, los malos, que los hubo, se dedicaron a flojear ese primer año, a vivir de la mensualidad. Llegaba el segundo año, donde se acababa la mensualidad, y los que no habían trabajado ese primer año, finalmente sufrieron mucho, y sus familias también. Pasaron hambre, y son generalmente, la mayoría de ellos terminaron abandonando su hijuela, su concesión. En los textos que leemos, generalmente dicen el colono el primer año sufre, digamos, los primeros años de mucho sufrimiento, y al tercer año recién empiezan como a sacar la cabeza del agua.
y ahí ya se puede ver, veían la luz al final del túnel de que esta había sido una buena decisión y que tenía un futuro. Dentro de los colonos que llegaron, los que tenían algún capital propio, que no fueron muchos, habían unos que llegaron con lo opuesto, pero hubo algunos que llegaron con capital propio, y esos tenían una gran ventaja frente al resto, y les daba de verdad una ventaja enorme para el momento de instalarse, porque ya tenían platita, podían contratar gente para llevarlos a construir la casa, para comprar otro arado, si la mensualidad no era suficiente para cubrir su comida o qué sé yo, ellos tenían plata, era una gran ventaja. Otra ventaja era venir con muchos niños, pero, época sexista que era, tenían que ser niños hombres y mayores de 12 años. ¿Sí? La idea detrás de esto es que los niños ayudaban en el campo a trabajar al papá. Eran mano de obra. Entonces, por cada hijo varón o acompañante varón, muchas veces vinieron con cuñados, etcétera, mayor de 12 años, al padre de familia le asignaban 20 hectáreas adicionales de tierra a su hijuela. O sea, era 40 hectáreas por padre de familia, más 20 hectáreas adicionales por cada hijo hombre o acompañante hombre mayor de 12 años. Y obviamente eso también era una ventaja, era más terreno. La intención del Estado siempre fue traer colonos con experiencia agrícola. No tenemos una cifra exacta, pero se podría decir que por lo menos la mitad, si no más, de los que llegaron no tenían mucha experiencia en agricultura. Eran en su mayoría artesanos, ejercían oficios, zapatero, talabartero, herrero. Incluso llegó un notario, ¿cierto, Carlos? Un suizo, que era como el más bacán de su colonia, porque como era notario tenía era como más intelectual, entonces los mismos colonos lo eligieron a él para lidiar con el inspector general de la colonización y cuando tenían problemas. Ahora, esto que podemos creer, a todo esto, esta situación produjo unos pequeños roces entre la gente que estaba en Europa y que era el encargado de enviar colonos, y el inspector que estaba acá, que era el encargado de recibirlos e instalarlos, porque el inspector en las memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores se quejaba de que, oye, me están mandando puros zapateros y cuestiones y no me están mandando suficientes colonos con agrícolas, agricultores. Por su lado, la gente decía, oye, no hay un diploma que diga que alguien es agricultor, o sea, yo no tengo cómo revisar si alguien es agricultor o no. Y por otro lado, se defendía la gente, estas colonias van a crear núcleos con poblaciones, y yo creo, decía, que es importante que también lleguen zapateros, herreros, talabarteros, que son oficios que se necesitan, digamos, para salir adelante en estas comunidades. Una de las cosas que surgió de esto fue que a los colonos, sobre todo en los primeros años, que se hacían muy difícil, la Inspección General les dio permiso para retirarse de sus colonias por periodos cortos de tiempo, digamos, durante el invierno, para que pudieran ejercer sus oficios en los pueblos cercanos y así tener una fuente extra de ingresos. Al final resultó ser una gran ventaja tener un oficio o ser un artesano, sobre todo herrero, no sé, para arreglar los arados, las herraduras de los caballos, o sea, resultó siendo un plus para los colonos. Siempre y cuando aprendiesen también a labrar la tierra y a ser buenos campesinos, porque si no, no servía de mucho y finalmente muchos también se terminaron yendo a los pueblos y a las ciudades. Ahora, dependiendo de las características del terreno que se les entregaba, y aquí lo que decía Carlos, dependiendo de qué zona estaban, dependía también entonces qué tanto trabajo tenían que hacer al instalarse. Era distinto si te tocaba una hijuela en Victoria, donde Green describe que era un bosque muy denso, como esas postales que vimos, y había que rozar los árboles, quemar, cortar, para poder plantar, sembrar. Versus si te tocaba otra hijuela que ya estaba despejada, era mucho más fácil, ¿cierto? El tema de
cuando llega, aquí, mira, el resumen de todo esto, en realidad, es que aquí hay una cantidad de factores impresionantes de qué hacía que un colono finalmente o una familia fuera exitosa a largo plazo y que no. Y la suerte juega un rol súper importante. Uno, la escuela que te tocó. Ahora, debemos decir que el inspector en ese sentido era muy flexible, ¿eh? Si a alguien le tocaba una escuela que consideraba que la tierra no era fértil o que normalmente tenían la flexibilidad el inspector de decir, perfecto, te vamos a cambiar. Y se lo llevaban a otro lado. En su mayoría, todos estos terrenos estaban puestos alrededor, tenían por lo menos una cara, un deslinde que daba a un estero, a algún río, para tener acceso a agua. Eso estaba diseñado así cuando uno ve los mapas. El tema de la época de la llegada de la familia era súper importante. Las temporadas abarcaban desde septiembre de un año hasta marzo del año siguiente. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la temporada 83-84, la primera temporada, los primeros empezaron a llegar en septiembre de 1883 y los últimos llegaban como en marzo de 1884. El tema es que los que llegaban en septiembre llegaban en primavera y tenían tiempo de construir su casa, su primera casa provisoria, y de empezar a preparar el terreno para ya sembrar. Los que llegaban en marzo, y esto lo sabemos nosotros que vivíamos en la Araucanía, les quedaba un mes y empezaba a llover. Yo tengo un cumpleaños en mayo, yo nunca tuve un cumpleaños de cabro chico sin lluvia. Y eso básicamente te hacía perder un año. Si tú llegabas en marzo, estabais viviendo ese año de tu mensualidad y no podíais hacer mucho más. O sea, un huerto, plantar porotos, cosas así, pero de preparar la tierra no mucho. El cónsul Schürger en su visita se quejó de esto con las autoridades porque dijo, ¿por qué traen colonos tan tarde? Y el inspector dijo, pucha, es que no depende de mí, depende de la gente y qué sé yo, y en realidad, sí, pues, estaban trayendo gente muy tarde y las estaban poniendo en aprietos de un principio. Otra situación que ocurrió es que muchos, sobre todo la parte más norte de la región, cuando se instalaron los colonos, ya habían chilenos, bueno, y este es un tema, yo no voy a hablar de política acá, ni el conflicto en nuestra región, pero la entrada de chilenos a la Araucanía fue mucho anterior a la llegada de los colonos y mucho anterior incluso a la conquista final de la frontera. Ya habían, Chile era un país con una población pequeña, pero teníamos mucha pobreza, había mucho vagabundo, mucho, digamos, gente de campo sin tierra, ¿sí? Y fue avanzando hacia la Araucanía y en parte también generando muchos problemas con la población mapuche que ya vive ahí, antes de que llegaran nuestros ancestros. Entonces en algunos casos se encontraron, el inspector llegaba y decía, listo, esta es tu hijuela acá, y resulta que ya habían sembradíos de trigo. Se llegó a un acuerdo con estos ocupantes, que eran ocupantes ilegales, porque no tenían ningún título para esa tierra, para que terminaran, digamos, para que pudieran cosechar lo que ya habían sembrado, e incluso se les permitió en algunos casos seguir con esta cosa que se llamaba ser mediero, de irse a medias, donde el colono decía, ya, yo te paso 2 hectáreas, tú sembrás y nos vamos a media, miti mota. También se permitía que el colono le pudiera arrendar. Esto fue el principio. Después eso se prohibió porque generó muchos problemas. Generó muchos problemas, muchas peleas. Y una consecuencia directa de esto, de que hubiesen ya habido ocupantes ilegales en tierras que fueron asignadas a los colonos, es que generó de repente mucha animadversión entre la población chilena contra los colonos, porque les echaban la culpa de que los habían echado. O sea, por culpa de este gringo, a mí me sacaron de mi tierra. Tierra que en realidad no era de ellos, pero que la estaban trabajando. Las hijuelas estaban delimitadas en un mapa, pero en el terreno le habían pintado unas rayitas, si habían árboles en las rayitas, unas rayitas en los árboles, un par de zanjas aquí y allá, la verdad es que estaban muy mal delimitadas. Y este fue una fuente constante también de peleas entre no solo colonos, que eran vecinos, sino que colonos con chilenos
Me imagino que colono con mapuche, aunque no tenemos mucha, mucha historia, digamos, escrita sobre eso. Pero entre los mismos colonos sé que hubo mucha, mucha tensión por el tema de las demarcaciones de las tierras, y esto fue algo que se tardaron 20 años, finalmente, el Estado de Chile, con un cuerpo de topógrafos especiales a delimitar bien las tierras para evitar estas rencillas. Podemos decir que en la primera temporada llegaron, no hubo mucho filtro por la gente de colonización, estaba recién comenzando, no tenía mucha experiencia, y la calidad de los colonos de la primera temporada en general se dice que no fue de las mejores. Llegaron también muchos hombres solteros, la idea siempre fue que vinieran familias, padres de familias con esposas, con hijos, porque un padre de familia no puede llegar y mandarse a cambiar, esa era la idea también. Un cabro soltero o dos, tres grupos de amigos que pasaron, pucha, de repente, ¿sabéis qué más? Esta cuestión es mucha pega, chao, me voy a Conce. Entonces esa primera temporada tuvo una tasa mucho más alta de deserción de lo que fueron las etapas, las temporadas posteriores. Bueno, acá hablando sobre las condiciones de las primeras casas, ellos llegaban, les decían dónde estaba su hijuela, tenían 300 tablas y 40 o 46 kilos de clavos. Eso cambió de una temporada a otra. Las primeras casas eran bien humildes, como se pueden imaginar, y por eso esas fotos de las casas en Victoria, o sea, eran tablones. El piso no tenía piso madera, normalmente solamente era tierra apisonada. Tenía una o dos habitaciones, o sea, una habitación era como living, comedor, cocina y un dormitorio, donde dormían todos juntos, en la mayoría de los casos. Los techos eran con tejas de paja. Obviamente, gente que ha vivido en el campo, no había un water con agua corriente, sino que había una casita afuera. En general, los colonos empezaban a construir su casa definitiva después de haber pasado el segundo o tercer año. Siempre y cuando no fueran de estos colonos que traían ya su platita en el bolsillo, que obviamente ellos podían darse el lujo de construir una casa permanente antes. Una queja que se repitió mucho para los colonos que se venían recién instalando es que sus primeras plantaciones sufrieron mucho con heladas, sobre todo en la zona Victoria e incluso en el verano, lo que les llamó la atención. Entonces tenían, oye, no sé, Andrés, tenían... Andrés, ¿sí? Te interrumpo un poquito. Va muy lenta la presentación. Nos están quedando solo 20 minutos. Ya, perfecto. Entonces la helada fue un tema, el alcoholismo entre los colonos también fue un tema, el tema de los despachos donde tenían, básicamente vendían alcohol ellos, y eso los hizo que fueran víctimas de también muchos asaltos. Como estamos súper atrasados, tengo citas, voy a leer una nomás de cada una, para que tengan una idea de cómo eran las casas. La primera construcción es la del corral, con el objeto de poner los bueyes al amparo de los ladrones. Hay que ocuparse enseguida del horno, luego sembrar para no quedarse sin cosecha. Únicamente después de eso se puede pensar en construir una habitación provisional. Hay gente que comienza por levantar una casa conveniente. Es un error, porque hay una sola época para sembrar y es importante no dejarla pasar. O sea, la prioridad era sembrar primero y después, cuando ya tengas tiempo y dinero, haz tu casa. Esto también lo voy a pasar más rápido. Este era un calendario agrícola que le decía a los colonos por mes qué es cómo tenían que trabajar, ya qué tenían que hacer. El primer, en septiembre, construcción de una casa temporal, arar la tierra, construir un corral, cortar árboles. En octubre, continuar con el arado, sembrar al menos papas, porotos, arvejas, recoger pasto en noviembre y diciembre. En enero, cultivo de verduras y legumbres, recolección de pasto, prepararse para la cosecha de granos, para los que ya estaban ahí, los colonos más antiguos. Febrero y marzo, exclusivamente dedicado a la cosecha. También se podía ayudar a los vecinos con la cosecha y ganar una platita extra. Los que estaban en mejor situación podían terminar su casa, su establo, su huerto. Abril, mes de siembra de cereales, se cosechan papas, otras verduras, legumbres, se siembran arvejas. Junio, julio y la primera mitad de agosto no hay casi nada que hacer en los campos. Ahí es cuando la gente va normalmente a trabajar a la ciudad.